Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase número 7 de la sección 2 de su diplomado de marketing digital. Bienvenidos. Gracias por estar aquí puntuales como siempre. Vamos a dar continuidad al tema de ayer y vamos a ver tema nuevo. Nos habíamos, ayer ya habíamos comenzado el tema del uso de las redes sociales. Habíamos visto ya, ay, permítanme, se me traba aquí cuando comienzo a mostrar. Habíamos visto ya la parte de la relación del marketing digital con las redes sociales y nos habíamos quedado en qué son las redes sociales, para qué sirven. Y habíamos mencionado algunas de ellas, que, perdón, que son las que están en pantalla. Y acá a continuación les traigo una interrogante. ¿El marketing digital y las redes sociales son la unión perfecta? Esto es una pregunta, es una interrogante. ¿Es la unión perfecta realmente? Y me gustaría escuchar algunos comentarios antes de dar mi aporte, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el marketing digital y las redes sociales es la unión perfecta? Vamos a ver qué pueden opinar al respecto. ¿Qué creen ustedes? Después de lo que estuvimos platicando ayer sobre las redes sociales, ¿con el marketing digital será una unión perfecta? Vamos a ver, Julia. Yo creo que sí se pueden acoplar bien si lo sabemos orientar y caminar de la mejor manera, porque así como se le puede sacar provecho también Se congeló, se congeló. puede No ser oí que lo no se último. vea o no es bueno. Esa es como la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuelita decía, no, es que ver televisión es malo porque perdés tiempo, porque te distraes. Pero en un momento también es un poco educativo dependiendo de lo que se ve, el contenido que se ve. Entonces, pienso que quizás si se sabe encaminar, sí puede ser una buena Unión. combinación. Una buena combinación. Ok, vamos a ver, Carla Noemí. Buenas noches a todos, buenas noches, Lick. Quizás en lo personal considero que sí, teniendo en cuenta siempre hacer un brief bien elaborado y de igual manera que las estrategias, o sea, del análisis al final, el análisis que se le haga que sean efectivas, porque volvemos a lo mismo. Que si de qué sirve invertir dinero y hay marcas que invierten dinero a montón, porque son marcas grandes, tienen cómo, pero si al final la persona que está en las redes sociales no hace un buen brief, unas buenas estrategias y todo solo lo va haciendo como por mantenerla, 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 pero al final no da un mayor alcance y uno aún hasta lo deja de seguir, es lo peor que pueda pasar. Entonces considero que sí, como estaba diciendo de igual manera la chica que acaba de hablar, que ambas, sabiéndolas utilizar y de igual manera conociendo la marca, porque si uno conoce la marca, uno automáticamente conoce, utiliza, consume la marca, uno va a trabajar bien porque o sea, lo sabe, sabe qué es lo que tiene y es lo interesante. Porque cuando uno trabaja por una marca, ¿por qué le tienen que dar a probar un producto? Lo lógico. ¿Por qué yo a la gente? ¿Qué le puedo decir para qué es lo mejor de la marca? Pero si yo solo estoy trabajando ahí, pero quizás ni yo, como persona de redes sociales de entrada, ni yo sigo la marca a la cual estoy trabajando,
ni yo consumo los productos que distribuye la marca. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Por más estrategia y todo que haga, mi estrategia viene enfocada a algo no lógico, porque ni la conozco bien, ni aún aunque uno, como muchas personas dicen, ah, no, con solo leer los antecedentes, yo ahí voy. No, no es, no es solo así, o sea, eso va más allá, va más allá. Quizás es elaborar una buena estrategia para de igual manera que el uso con las redes sociales, los pagos que se haga y todo lo demás sean efectivos. Gracias, Carla Noemí, excelente aporte. Y sí pasa, pasa que a veces trabajamos para una marca y ni siquiera la consumimos, ¿verdad? Entonces es como no hay coherencia. Vamos a ver qué nos dice Carlos René. Hola, buenas noches. Partiendo de la pregunta en que el marketing digital y las redes sociales son la unión perfecta, desde mi análisis, no es que se trate que son una unión perfecta, sino que más bien el marketing digital es un mercado en línea y las herramientas y las redes sociales son la herramienta que complementan al marketing. Si nosotros observamos, el marketing digital, o sea, no es que exista desde que comenzó las redes sociales, sino que esto viene desde anteriormente, ¿verdad? Desde que se inventó el internet y comenzaron a moverse las diferentes marcas por estas vías. Luego aparecieron las redes sociales, que estas vinieron a servir como aquel instrumento que necesitaba el marketing para poder impulsar el producto y las marcas. Ahí mi análisis. Excelente, gracias Carlos René. Vamos a ver qué nos comenta Dinora. Todos vamos muy bien y vamos como en la misma línea de saber que las dos son necesarias, ¿verdad? Si se saben utilizar. Vamos a ver qué dice Dinora. Buenas noches, licenciados y compañeros. Sí, Estelí, que bueno, es mi opinión o lo que yo percibo, que en realidad todo eso depende del producto, porque algunos productos no es en las redes sociales que se publican. Entonces, yo considero que para ciertos productos sí, pero para ciertos productos no. Por ejemplo, los productos de lujo, un Lamborghini, no sé, yo creo que no se ofrecería por este medio, creería yo, ¿verdad? Entonces, quizás depende del producto que se esté vendiendo. Creería que quizás sí. Entonces, es sí o sí y no, dependiendo del producto. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ok. Sí, lo que pasa es que recordemos, Dinorita, que tal vez no es que la marca, como la que usted mencionaba, va a vender por Facebook, por decir un ejemplo. Pero definitivamente, como decía Carlos, es una herramienta que le puede ayudar, perdón, a la marca a llegar a más público. Sin embargo, por el tipo de marca exclusiva que es, es importante que como el mercado, más bien, el mercado objetivo, le vamos a llamar, es bien reducido, porque es una marca bien, digamos, para un poder adquisitivo bastante alto, entonces probablemente no tenga necesidad de buscar a su cliente por medio de las redes. Sin embargo, no quiere decir que no pueda funcionarle una de las redes que existen, por lo menos para que su marca suene, ¿verdad? Y además que pues ya está bien posicionada y sabemos que el mercado es súper reducido, pero digamos que podría ser sí funcional, pero con otros objetivos finales, ¿verdad? Entonces, habría que ver ahí un análisis más detallado y más detenido de ese tipo de marca tan exclusiva, porque sí, justamente es una marca súper exclusiva. Vamos a ver qué dice Marvin. Hola, buenas noches a todos. Sí, yo pienso también que
los medios digitales como redes sociales y otras plataformas que permiten hacer marketing vienen siendo como un complemento al marketing que ya se conoce, ¿verdad? Con la diferencia de que considero yo que a medida que va cambiando el algoritmo de las diferentes plataformas, también va cambiando el pensamiento de los usuarios de redes sociales, el consumidor, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues también el marketing va evolucionando según vaya actualizándose todas las cosas novedosas que se vienen dando. Porque solo veamos Facebook. Acuérdense que Facebook, mucha gente, pues ahí hacía marketing. Hoy en otras redes también lo está haciendo, dependiendo a dónde esté el persona que se busque, o la gente que se busque, o el nicho, mejor dicho. Así pienso yo que se va cambiando el marketing digital. Y como decía al principio, viene siendo como un complemento a lo que es el marketing. Ok, muchas gracias, Marvin. Bien, por aquí está, quiero ver. Ah, pensé que estaban dando aportes por aquí. Vamos a ver, Cristi. Cristi quiere dar su aporte también. Hola, buenas noches. En mi caso, yo pienso que igual es como un complemento, ¿verdad? Al marketing, las redes sociales. Y como están mencionando diferentes ejemplos, ¿verdad? Lo de los vehículos costosos, siento que sí es una forma de poderlos dar a conocer, porque no necesariamente podemos decir que los vamos a comprar, porque son demasiado costosos, pero están las personas que también un público que puede decir que son aquellos que admiran ese tipo de vehículos o cosas así, porque si nos vamos a otras marcas, no solo esa, el Audi, el Ferrari, todos ellos tienen sus páginas porque siempre las tienen que promocionar, aunque no sea el público quizás el que vaya a comprar, porque lastimosamente son demasiado caros, ¿verdad? Y no pueden acceder a ese tipo de vehículos. Pero es como que habláramos lo mismo del tema de la funeraria, o sea, un tema muy delicado que hay que saberlo manejar para el público. Entonces siento que ellos también, de las marcas que sea, tienen que saber manejar tanto su, ya sea su producto o su servicio hacia el público que ellos quieren irse, ya sea que compre o no compre, ¿verdad? Por el tipo de costo que es, porque en las funerarias pues existen un montón, carros existen un montón, marcas de celulares, ni digamos, o sea, todas las marcas siempre tienen un público objetivo al final, porque todos somos consumidores, o sea, sea como sea, siempre vamos a consumir el producto que sea, podamos o no podamos comprar. Y no necesariamente ir a una página de vehículo lujoso porque no lo puedo, porque muchas veces quiero admirar, quiero ver su publicidad, ver los detalles del carro nuevo que está saliendo, lo que trae, lo que no trae, como un celular nuevo, qué es lo que trae de nuevo, qué, y ver si es la misma, prácticamente digamos como que habláramos de los iPhone. Todo el mundo dice el iPhone, ah, sí, es el mismo, solo le han mejorado tal cosa. O sea, sí, ya saben, pero queremos ver, nos da curiosidad. Muchas veces la curiosidad es la que nos mata por estar viendo los productos, porque en las redes sociales a veces es más fácil poder buscar cuando salen, cuando no salen, y qué es lo que nos están vendiendo, qué es lo que trae de nuevo, cuándo van a estar, o para eso. Siento yo de que cada quien y cada empresa tiene que saber manejar lo que es sus redes sociales para llegar a los públicos, ya sea el objetivo que ellos tienen para vender, para demostrar, o el objetivo que ellos tengan con sus páginas. Ok, excelente. Gracias, Cristi. Vamos con Ana Georgina. Hola, buenas noches. Yo creo que una marca que no tenga marketing digital, creo que ya no, a estas alturas, mi perspectiva es que se está quedando demasiado atrás, por muy caro, por muy barato que sea. ¿Por qué? Porque ya hoy ya no estamos como en edad de piedra. Ya ahora la gente prefiere recargar su celular que comprar un periódico. Entonces, una marca que no tiene marketing digital se está quedando demasiado atrás. Aunque sea multimillonario, no vamos muy lejos, Super Selectos. Es una marca multimillonaria, pero todos los días tiran ofertas. Todos los días. Entonces, creería yo que una marca que no tiene marketing digital se está quedando demasiado atrás. Entonces, para mí, una marca tiene que sí o sí tener marketing digital, poseer marketing digital. Ok, gracias. Voy con Miguel Ángel.
Gracias, licenciada. Buenas noches y compañeros. Sí, completamente de acuerdo. Me hizo recordar un poco, trayendo de un contexto pues, que no es el marketing, pero quizá que se convierte en una acción de comunicación para coadyuvar los objetivos del marketing, que es del área de las relaciones públicas. Hay un axioma que dice que en comunicación también, si no se habla de ti, no existes. Y precisamente en las redes sociales, como bien dice la compañera Georgina, en su opinión, menciona que precisamente hoy pues, tenemos nuestra vida está puesta en las redes sociales. Prácticamente todo debe verse como un esfuerzo de comunicación, de marketing integrado o acciones de marketing integrado donde está ligado a precisamente mantenerlos con los públicos, con los segmentos a los que está orientada la marca, el producto, el servicio. Mientras escuchaba las opiniones anteriores, también incluso recordaba el ejemplo que ponía la compañera del carro del Lamborghini. Entendía y reflexionaba sobre cómo Lamborghini surgió, que fue una precisamente una valoración de la marca. El señor Lamborghini, él fabricaba tractores. Sin embargo, en la valoración que tenía para los Ferrari, que eran los autos que ya tenían presencia en el mercado de aquella época, identificó que había una falla mecánica en el eje central y dijo que él un día también iba a fabricar mejores autos de carrera. Entonces él sacó su marca, la Lamborghini. Y también recordaba un poco el tema del segmento ligado a lo que pasó con Samsung y la cuota de mercado que le arrebató prácticamente a la marca Apple. Entender que Samsung fabricaba o en algún momento maquilaba componentes que integraban los teléfonos celulares que comercializaba iPhone. Pero la comercialización, o mejor dicho, la maquilación de todos estos componentes lo llevó a desarrollar un know-how que ellos podían precisamente entender y cuestionarse, bueno, si nosotros estamos fabricando componentes para iPhone, ¿por qué no sacamos nuestro propio celular? Y tal fue así que al hacerlo, identificaron que había una cuota de mercado y que mejor que a través de los celulares, que pues hoy, como menciona la compañera, a través de las redes sociales, tiene una vigencia pues tremenda, ¿verdad? Y así pues tanta marca que ahora sale. Entonces, cerrar con que la conclusión estaría ligado a que si no se habla de nosotros, si no tenemos presencia en las redes sociales, realmente la marca no existe, ¿verdad? Incluso hasta se habla de estrategias de marketing o de comunicación específicamente sobre cómo poder manejar aspectos aparentemente negativos o pues que no favorecen. También se me viene ahora a la mente el ejemplo de la Coca-Cola cuando cambió su sabor, cuando tradicionalmente era del sabor pues que todos conocemos, pero se le ocurrió en el camino cambiar a una Coca-Cola sabor cereza, cosa que fue una debacle en el mercado, ¿verdad? Es que la gente estaba tan acostumbrada al sabor de la Coca-Cola, probar un nuevo sabor no era algo lo que ellos querían, lo que les favorecía. Sin embargo, cuando regresaron a la fórmula anterior, al sabor anterior, eso ocasionó que la cuota de mercado pues se quintuplicara en función de lo que la privación, lo que representó para ellos la privación del sabor que tenían. En fin, hay un sinfín de ejemplos, ¿verdad? Usted pues siempre nos ilustra con todos ellos y pues entender sí que las redes sociales debería de ser siempre ese medio que se pudiera aprovechar para poder aunarlo a una estrategia general, global, que permita poder sacar una mejor cuota de mercado, presencia de mercado en cuanto a la marca. Excelente aporte, gracias por los ejemplos, Miguel Ángel. Cristi, ¿quería aportar algo más? No, por el momento no. Ok, le veía la manito arriba todavía. Bien, fíjense qué importante, ¿verdad? Es cuando nosotros básicamente ejemplificamos también
este tipo de contenido, porque podemos decir sí, solamente responder y decir sí, la verdad que sí es la combinación perfecta. Sí, hoy no puede estar una sin la otra, pero lo importante de decir esto es ¿por qué, vea? ¿Por qué creemos que es perfecto? ¿Por qué creemos que es una combinación que debe de existir? ¿Por qué creemos que las marcas tienen que tener las dos cosas? Entonces, esos son los aportes valiosos a esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué realmente creemos que es la unión perfecta? Y creo que todos han sido como bien claros en lo que han aportado y como nosotros venimos viendo, ¿verdad? Y explicando qué son las redes sociales en la clase anterior, qué es el marketing digital, nos damos cuenta que estas disciplinas publicitarias trabajan juntas para lograr mejores resultados, siempre pensando en la satisfacción de los clientes. Entonces, si aspiramos a ser de repente unos expertos en marketing digital o ser expertos en las redes sociales, es bien fundamental que controlemos las dos disciplinas, ¿verdad? Entonces, el marketing va a estar donde están los clientes y en este caso lo mismo las redes sociales. Vienen siendo entonces un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas de marketing digital para adecuarnos a los espacios correspondientes y así obtener los resultados que se quieren. Eso es lo que ahora se busca con estas dos disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que aporta a la marca, más bien la combinación de marketing digital y las redes sociales? Es la otra pregunta. Acá les voy a mostrar en pantalla algunas respuestas. Perdón que sigo un poquito mal de la tos. Aquí está. La pregunta sería, ¿qué aporta a la marca la combinación de marketing digital y redes sociales? ¿Construye una marca efectiva? ¿Genera tráfico web, que es lo que todos los sitios quieren, ¿verdad? Los sitios en línea y las redes también, ¿verdad? Buen posicionamiento en internet, lo que decía Miguel Ángel. Si no estamos en las redes, no existimos ahora, ¿verdad? Y el retorno de inversión, ¿verdad? Que es lo que, por supuesto, todos los comercios esperan, ¿verdad? Que el dinero regrese. Todo lo que invierto se regrese después, ¿verdad? En ventas, en números, en clientes, en más seguidores, en leads, que mi contenido genere tráfico, etc. Entonces, si vamos a encargarnos de llevar las redes sociales de una empresa o de un producto, las estrategias de marketing digital deben ir acompañadas en todo momento de las redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a conseguir juntando estas dos disciplinas? Toda esta parte de acá que está en la pantalla, ¿verdad? Ya cuando hablamos, por ejemplo, de construir un perdón, de construir una imagen de marca efectiva, miren, no hay nada peor que una marca sin personalidad. La gente, nosotros, nos identificamos. Es como, voy a poner un ejemplo, nada que ver, pero es como cuando usted va con su mascota en la calle. ¿No han oído eso que dice que las mascotas se parecen a los dueños? ¿No han oído eso? Vaya, pues así son las marcas. Nosotros nos llegamos a identificar tanto con las marcas que unas podemos llamar la personalidad, como por ejemplo el estatus que busca alguien a veces es por estatus que queremos andar una marca, otras veces es porque, todas mis amigas la andan, otras veces es porque, no, sí que la verdad es que la marca es muy buena. Miren, a mí me pasó, por ejemplo, con una marca, pero voy a cerrar la puerta porque siento que mucho ruido, permítanme. Bien, vaya, por ejemplo, cuando habla de que las marcas deben de tener personalidad, habla también de identificarnos con las marcas, de sentirnos tan a gusto como clientes con una marca que andemos básicamente recomendando a la gente, no solo porque la vendo, sino que porque la uso. Y eso es lo que pasa. A veces un cliente vende más y mejor un producto que un propio vendedor. Pero ese, el que la vende así, sin ser vendedor de la empresa, es porque realmente se identifica con la marca. Entonces se convierten en un cliente promotor.
Y esos clientes promotores son tan fieles a las marcas y a veces ni siquiera los tenemos identificados. Y es malo, pues, porque al final, si tuviésemos identificados a todos nuestros clientes promotores y además los incentiváramos con algo, nos trajeran muchos más clientes de los que seguramente ya nos mandan y ni cuenta nos damos. Miren, a mí me pasó, por ejemplo, con una marca que se llama Tupperware, ¿ya la han oído? Sí, vea, la de los termos y los Tupper. Entonces, esta marca de Tupperware, para mi gusto, antes de consumirla, yo decía, ay, no, qué caro ese producto. Yo les habla a una mujer que compraba Topper en el Dollar City, vea, de los de a $1, o que ocupaba reciclado, de los de sorbete, de los de yogur, y así, vea. Entonces, cuando yo conozco esta marca de Tupperware y veo que los precios son súper altos, incluso en contra de mí, dije que es caro. Y simplemente lo que yo les decía la vez pasada, o sea, realmente no hay cosas caras, sino cosas que no podemos pagar y cosas que sí podemos pagar, así de simple. Cosas de las que sí somos segmento de mercado y productos de los que no somos segmento de mercado. Como lo que acabamos de decir del Lamborghini, o sea, yo no soy segmento de mercado de un vehículo de ese nivel, pero sí existe, aunque el mercado es reducido y es exclusivo, existe, por eso existe la marca, porque hay un mercado que aunque es reducido, existe, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me conocí de esa marca Tupperware, yo decía, no, o sea, de verdad, qué exagerado. Quizás ahí se me olvidó mi línea, que lo caro no existe, ¿verdad? Porque yo sentía que para hacer un producto como un topper, un squeeze, para mí era un termo, que los termos fueron los que se hicieron más famosos aquí cuando entró la marca El Salvador, ¿verdad? Yo decía, pero ¿y qué tendrán esos termos de especiales que son tan altos los precios? A mí no me cabía en la cabeza. Y miren, y la marca tiene años de estar acá y no les miento que la he empezado a consumir el año pasado apenas. Porque para mí realmente no, o sea, pero lo que pasa es cuando no conocemos un producto. Y es que me regalaron uno. Y me regalaron un termo. Un eco, no sé qué se llaman los termos, pero me regalaron uno de 1 litro. Me lo regaló mi concuña y un día me dice, porque le estaba ayudando yo a arreglar su cocina, ¿verdad? Y tenía el montón de toppers, termos y todo, de tazas de café, termos de café, de todo, de todas las marcas. Y tenía un montón de los Tupperware y yo le dije, ¿y por qué tenés guardados esos Tupperware si son bien caros? Le dije todavía. O sea, como quien dice, ¿para qué compras algo que vas a tener guardado y lo peor de ese precio? ¿Verdad? Porque tenía de varios colores y de litros. Tenía rojo, tenía un azul, tenía un celeste, tenía un gris, de los que me acuerdo. Imagínense, y me acuerdo que me dijo, ah, es que una vez una chera, una paciente me dijo así, porque ella es odontóloga, una paciente me dijo que si quería vender y me dio pena decirle que no, y me hizo código, pero realmente yo no vendo. Imagínense, mi concuña, o sea, y yo ni enterada que la mujer tenía código. Y yo, ¿y qué hacer? A veces pido para acá, para la casa, me dijo así. Y como ni me acuerdo por qué tengo todo eso ahí, creo que me lo regalaron cuando me inscribí, algo así, me dijo ella. ¿Quieres uno? Me dijo todavía. Y yo dije, es mi momento de tener uno de estos. Decía, porque yo quería saber por qué eran tan altos los precios. Sí, le dije, y me regaló el celeste. Y le dije yo, ¿y por qué no me regalas también el azul? Le dice, lo voy a dar a mi esposo, que es el cuñado de ella, ¿va? El hermano de su esposo. Vaya, así me dio, y me dio el azul para mi esposo. Para no hacerle largo, bastó con que yo probara el termo para empezar. Es súper doble, no es un squeeze cualquiera, es súper doble el material. En teoría no son contaminantes, ¿verdad? Uno puede andar el agua ahí 2, 3 días y no le agarra ninguna bacteria, no le contaminan y además los tapones son un éxito. El termo se me caía, se me resbalaba, se me rodaba, lo metía al bolsón con la computadora y nunca se me abrió. Nunca se me salió el agua, nunca se me mojó como otros squeeze de $1. Y usted lo mete en la mochila y si se le va del lado del carro, se le mojó todo. Entonces, así fue como yo probé esa marca. Después dije, me voy a inscribir
para tener código y comprar con descuento, solo para mí, pensando solo para mí. Y cuando uno se inscribe, en efecto, le mandan a regalar cosas en el combo de la inscripción. Y ahí probé ya otro tipo de toppers, probé ensaladeras, probé otros pequeñitos como para yogur, y así los que me venían regalados, y no les miento. Cuando me dieron la ensaladera, yo dije, vamos a ver si es cierto, porque yo después obviamente me inscribí y pertenecía a un grupo de mujeres que venden eso, vea. Entonces yo pues, veía que las mujeres ponían, ya compré este tal topper y por decirles, el cilantro me duró 2 semanas ahí metido y verde, y miren, y mandaban hasta la foto del cilantro, ¿ve? Y decía, ay, qué mujeres más pajeras, decía yo, dejarían de ser vendedoras, así, así decía yo, miren, y no sé qué, dije, no, es que esto no me va a ganar, digo. Y vine yo y una vez le dije a la empleada, mire, hagamos una ensalada de atún, le dije. Cuando les digo de atún, le ponemos de todo. O sea, le ponemos lechuga, pepino, tomate, zanahoria, cilantro, le ponemos elotito dulce, le ponemos el atún, le ponemos aderezo, maní. O sea, una cosa, imagínense una como las de Go Green, ¿verdad? Súper llena de cualquier tontera. Y métala a la ensaladera y ahí déjela. Ahí déjela. Lo que sobra ahí lo deja, vaya. Entonces comimos ese día y me acuerdo que quedó una buena porción y la metimos a la ensaladera. Se nos olvidó en la refri. Se nos olvidó que estaba ahí y una vez le digo yo, le estoy hablando 15 días después y esto se los juro que es verídico. Y le dije, ay, ahí, Daniela, la ensalada, niña linda, que usted me dijo que la guardara para ver si no se arruinaba. Mire, yo decía, no, ni vaya a abrir eso, bote, o se vaya a apestar, así yo. Mire, no, ¿cómo va a creer? Este es nuestro momento, me decía, y a ver si es cierto de estos toppers. Mire, la hemos abierto y no les miento, la ensalada estaba intacta. O sea, el olor era como que la habíamos hecho ese día. No se había ni siquiera hecho ligoso el pepino, ¿vale? Ni el tomate, que es lo que se arruina más rápido. O sea, estaba no, en su punto. Desde entonces me identifico con esa marca. Es la mejor marca que una ama de casa puede tener en su casa. Porque miren, después uno dice, ¿cuánto gastamos en topper a cada rato? Y al final venimos gastando lo mismo. O sea, ese topper vale $12, ¿verdad? Con el código creo que queda como en 8.50, póngale. Al final sí es más alto que ir a comprar uno en el Dollar City de $3, pero es un tope que realmente le va a ahorrar más porque no va a echar a perder su comida. ¿Cuánta comida botamos por usar cualquier tontera para guardar comida? Entonces al final, si usted lo hace los números así, usted sabe que en realidad no, el producto no es caro. O sea, realmente el producto lo vale. Y así probé varios, ¿verdad? Hoy ya tengo. Pues miren, si ayer me dicen, mire, vino mi suegra, vino. Y fíjense que le di un poquito de sopa porque no había almorzado, pero se la llevó porque iba para donde Pati, mi concuña. Y yo, ¿y qué topper le puso? Lo primero, miren, me dice, no, dije yo, ya soy una maitra, porque lo primero que pregunté fue, ¿y qué topper le dio ayer? Fue eso, bien. El morado, ¿no? ¿Qué? No, pero ese es topper, ¿cómo se lo da? Ya se me perdió, miren. Me agarró una histeria hasta ayer, creo que comprendí por qué las mamás pelean tanto por los toppers que no regresan. Hasta ayer entendí, porque mi mamá era una. Entonces, imagínense, pero es por lo que les digo, o sea, uno se llega a identificar tanto con una marca, pero porque ya la probó. Porque también cuando las marcas son mentiras, también así como les puedo hablar bien de una, les puedo hablar mal de otra, vean. Por eso es que tenemos que cuidar mucho ese tema de la personalidad que le vamos a dar a la marca, porque lo que quiere es conexión con el cliente al final. No es solo que me lo compre, sino que realmente el cliente conecte y se vuelva parte de. Bueno, yo ahora a todas mis amigas les dije, miren, yo vendo, pues, pero no vendo por ganarle, sino realmente porque me gusta el producto. Si ustedes quieren comprar para sus hijos, para la lonchera, yo les doy mi descuento, pero usen el producto, va a ese nivel. O sea, realmente tengo código y pudiera ganar el porcentaje que da, pero yo realmente siento que soy un cliente promotor, pues vaya, porque al final lo que ando haciendo es que todas mis amigas lo compren, ¿verdad? Ana y Georgina, su aporte. Con relación a los Tupperware, yo a mis hijos en esas comideras realmente
y es el punto de la calidad del producto que yo les pongo manzana y ellos me la regresan y la manzana no viene oxidada, no viene No negra. viene, no viene negra. Ajá, no viene oxidada. Entonces digo yo, vale la pena invertir, pero es la calidad del producto también y que Tupperware realmente en marketing digital no está muy desarrollado tampoco. Yo creo que se ha desarrollado más del boca en boca. Sí, y fíjese que y tiene sus redes porque están en el Facebook y tienen la red y todo, pero creo que la manejan guatemaltecos, si no me equivoco, o mexicanos, pero le han dado muy poco uso, muy poco manejo. Sin embargo, tienen mucho video, lo que comparten en redes, que tuvieran más material, porque realmente en ese grupo que le digo que yo estoy, comparten un montón de material digital. No solo los catálogos, sino ni sus tiendas en línea, sino el sistema es muy amigable también para comprar cuando usted ya va a meter el pedido y además las que son como las gerentes de zona, creo yo, le comparten a uno videos demostrativos para que usted se los pueda mostrar a sus clientes. Ese material no siempre lo veo yo en el Facebook de ellos, pero tienen un montón de material. Habría que ver quién está manejando las redes. Y volvemos al ejemplo que nos ponía Julia la vez pasada. A veces no tenemos la persona correcta, no es que no tengamos el material y el contenido, porque ellos sí lo tienen, pero probablemente no tengan a la persona correcta, o tal vez sí, pero no hace solo eso, porque ese es otro error también de las empresas, que tenemos a un buen community manager, pero lo ponemos a hacer de todo, ¿verdad? Entonces no lo dejamos que se enfoque en lo que debe de hacer. Entonces también por ahí se me ocurre, porque como, perdón, como son ventas por catálogo, como que no le dan como la importancia de tener a alguien sentado solo haciendo eso. Elizabeth quería dar su aporte. Sí, buenas noches. Lick, tengo una pregunta y no sé, quizás si usted me puede ayudar con esto, que justamente ahora que usted lo decía, ahora mismo, yo pensaba en un ejemplo en donde no sea producto, sino servicio. Le voy a compartir un poquito mi caso y luego usted quizás me pueda ayudar en eso. Es una página, bueno, tengo una página de Facebook. Y es respecto a atención psicológica. Entonces, ahora mismo, de hecho, hace un par de semanas estoy pensando cómo conectar una parte que es como de testimonio, pero de hecho la palabra testimonio es la que me gustaría también cambiar. Es como crear un antes y un después de relatos de personas que han asistido a terapia, cómo estaban y cómo están ahora después de la terapia. Entonces, esa parte, no sé si me podría ayudar usted con un ejemplo, no sé, usted Sí. de su experiencia, Primero me ¿cómo se gustaría podría saber conectar? por qué no le gusta la palabra testimonio. Ok, la palabra testimonio no la siento como que conecte con todo tipo de público. Es decir, si yo leo la palabra testimonio en el Facebook, quizás no me detengo a leerlo. Entonces me gustaría algo que llame como más la atención, que sea corto, que llame la atención y que sea como Vale. llamativo, no sé, original. ¿Cuál es su segmento de mercado, Elizabeth? Bueno, atiendo a niños, jóvenes Ni y adultos también. niños, jóvenes y adultos. ¿Desde qué edades Sí. los niños? Los niños desde 4 años. ¿Y los adultos el tope? 60 por ahí, que generalmente lo que he tenido, como hasta los 60 años, Y y son uno que de otro que ha sido mayor, servicios pero han sido casos especiales. de psicología. Usted es psicóloga. Sí. Ok, va, mire. Por ejemplo, si nosotros hablamos de, cuando le decía yo de construir una imagen de marca efectiva, era de más o menos darle como personalidad a su marca. En el caso del servicio, acuérdese que lo que Ajá. usted tiene que construir en la marca es como demostrarle a su público determinado, ¿verdad?
la satisfacción que usted ha logrado en otros pacientes, le puedo llamar a sus clientes, o no sé Sí, cómo le sí. llaman en los psicólogos, pacientes le llaman. Sí, puede ser Y, paciente o cliente, de las o dos cliente. formas es correcto, sí. Ok, y lo que usted tiene que buscar es como reflejar en su público al que le quiere llegar los cambios y los logros que se están dando en sus clientes actuales. O sea, llegarle al cliente potencial por medio de las historias. Vaya, si no le queremos llamar testimonio, hay otras palabras, fíjese, pero se me ha ido, me quiero acordar. Hay otra palabra que yo ocupo cuando hablamos de marketing digital con respecto a eso. Ya lo voy a buscar, creo que lo tengo en otra presentación de otro curso que doy de especialista de marketing, Okay. que precisamente conecta con esa parte de los testimonios, pero como usted no quiere usar esa palabra, quiero acordarme de la otra y no me acuerdo, Elizabeth, pero ya me voy a acordar. Pero sí, Okay. sí es importante que aunque no usemos esta palabra, sí usemos ese contexto, porque realmente en el tipo de servicio que usted vende, lo que más va a vender es ver las historias de los clientes que usted ya tiene y reflejar esas historias para que lleguen a que se proyecten en los clientes potenciales que usted quiere, ¿verdad? Porque eso lo que va a generar es que usted llame a la acción en las redes de sus clientes. Vaya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de servicio. Las empresas estas que se dedican mucho al tema de ayudar a las personas a bajar de peso. Vaya. La gente normalmente cuando subimos de peso, ya sabemos qué es lo que nos hace bajar. En la mayoría, cuando nunca hemos sido gorditas, ¿verdad? Sino que en el tiempo, los años y lo que usted quiera, la mala alimentación nos hizo subir de peso, ya sabemos primero qué nos hace subir y ya sabemos qué nos hace bajar también. Por ejemplo, yo no sirvo para hacer dietas. A mí no me ponga dieta que yo no se la voy a hacer. Yo sé que no la voy a hacer y por ende eso a mí no me va a hacer bajar de peso. Yo sé cómo bajo de peso yo y yo solo bajo haciendo ejercicio. Cuando yo hago mi rutina de spinning a diario, a diario, a diario, a diario, voy a nadar, yo en 2 meses le bajo lo que le subí en un año o en 3 meses, pero yo sé cómo lo bajo, pero me tengo que matar así literal haciendo ejercicio, porque no sirvo para hacer dieta. Pero cuando uno ya llega a una cierta edad, uno sabe que ya no tiene el mismo, digamos, ritmo para hacer ejercicio, bla, bla, ya no tiene la misma energía, las ocupaciones son múltiples, tiene más responsabilidades y tal vez ya no tiene el tiempo de hacer este tipo de rutinas que hacía 10 años atrás o 5 años atrás. Entonces usted ya busca otros métodos y busca ese tipo de servicios. Entonces, como no creemos en nada, porque a mí realmente no, cuando me habla de bajar de peso, yo no creo en cualquier cosa, ¿verdad? Es que tanto te que no es que yo digo nada, me quieres de hacer ejercicio y comer bien, ¿verdad? Ni siquiera creo, Elizabeth, en los nutricionistas, ni creo, miren, si hay uno aquí, no me vayan a ofender, pero realmente a mí me cuesta creer en eso, pero es por lo que yo les digo, porque yo ya sé cómo bajo yo, o sea, estoy hablando como cliente. Entonces, pero estas personas que se dedican a este tipo de servicio, si usted se va a investigar sus páginas, todas sus páginas tienen historias del antes y el después de sus clientes, porque es lo único que puede hacer que una persona como yo crea, ¿me entiende? Porque somos de los que si no lo vemos, no lo creemos, si no nos lo cuentan, no lo creemos. Yo no sé si ustedes ya han oído de un té que se llama el té divina. Uy, chica, yo lo había oído y lo había leído y le había recordado Sí. y me metí a ver los comentarios y yo, qué pajera estas mujeres, decía yo, ¿cómo van a bajar solo tomando un té? Yo decía eso, pero es lo que le digo, uno no sabe. Miren, un día de estos, una colega de la universidad me dice, estamos casualmente desayunando pupusas, y me dice, mira, ¿sabes cuántas libras he bajado en 15 días? Siete, me dice yo, siete, le dije yo. Sí, mira, aquí pecando estoy, pero me la voy a comer porque he bajado 7 libras. ¿Y cómo has hecho si vos ni ejercicio haces? Si sos bien haragánale. Y me contó de ese té.
Yo no creía, Glenn me dice, pero me tragué ese té, mira, me estoy tragando ese té, me lo tomo una taza en la mañana, una taza al mediodía, ya no como no sé qué, me dijo, que todos los carbohidratos, bueno, me empezó a decir, imagínense, entonces ya cuando usted lo oye y lo ve, vea, porque yo la vi que sí, vea, que se le nota, pues vea. Pero yo, uno no pregunta, porque a veces hay gente que se ofende, vea, entonces yo no pregunté, pero ella me contó bien contenta. Entonces yo digo, ¿será que sí funciona? Pero cuando usted ya lo oye de alguien que conoce, ya cree un poquito más, ¿verdad? Entonces, eso de las historias, Elisa, no lo podemos eliminar. Ya le voy a decir la palabra que vamos a usar, pero no lo podemos eliminar. Y sí tienen que ser historias cortas. Y si pueden ser videos, mejor. Porque por el tipo de servicio, es mejor hacer un video, ¿verdad? Si es de menores de edad, pues hay que pedirle permiso a los papás, ¿verdad? Pero si lo podemos hacer con adultos, creería que no es necesario hacerlo con los menores, porque los adultos que cuentan su historia le llegan a los padres de familia también. El mensaje también le llega al padre de familia que a lo mejor necesita una ayuda con su hijo. Entonces, al final, no necesitamos oír como testimonios de menores de edad, sino que de mayores. Y gente que cuente su historia, pues, y realmente contarla, pues, porque lo que usted hace es un tema bien delicado, pues, entonces se arma hasta el guión de lo que van a decir, ¿verdad? Como cuando usted va a dar testimonio a la iglesia, le dicen, vaya, usted va a decir el antes y el después de Cristo, ¿verdad? Pero sin, le dicen en la iglesia a uno, pero sin enaltecer o sentirse orgulloso de lo que usted era antes, ¿vea? No contarlo como vanagloriando el pecado, ¿verdad? No, le dicen a uno, cuente lo que usted era antes y lo que ahora que conoce a Dios, que es ahora, ¿vea? Entonces, hacer un guión como para que el paciente pueda decir, los problemas que yo tenía eran estos y estos y estos, ¿verdad? Pero gracias a esto y esto y esto, he podido superar esto y esto y esto, ¿vea? O sea, como un antes y un después, pero el antes no darle tanto, sino al después, porque el después es el que vende, ¿verdad? Y ya le voy a buscar la palabra que le decía, pero porque lo que usted tiene que Gracias, Liz. buscar justamente es como que la gente que su marca logre que la gente identifique, ¿verdad? A la psicóloga Elizabeth Pineda, y si tiene una marca, pues que la gente la logre identificar. Entonces, porque justamente las marcas deben de dejar eso, una marca. Por eso se llaman así. Deben de dejar una huella. ¿Ya? Entonces deben de convertirse en una persona. ¿Ya? Que la persona se identifique literal con su marca. Literal. Hay mucha gente que de repente un teléfono puede ser y le dice, no, es que yo no me veo con otra marca. Y el teléfono, como se dijeron por ahí, el iPhone, lo mismo. O sea, yo no le veo la gran diferencia. Pues a mí mi esposo me lo cambia, pero yo no sé, yo lo que le busco es que tenga más almacenamiento. Y ya ve, y la cámara, que lo ocupo mucho, pero de ahí yo no le veo mayor cambio. Pero hay gente que sí, dependerá de lo que usted use más y así se va a lograr. Porque no se va a lograr con todas, sino con las que sean más de su uso, pues de su gusto. Entonces, una marca tiene que dejar, digamos, de solo ser una marca y pasar como a ser una persona. Y cuando es de las redes sociales, en redes para poder interactuar con ese público. Porque enfrente, tener al paciente puede ser un poco más sencillo para usted que es la experta en el área. Pero esa misma facilidad tiene que usted lograr en las redes sociales. Lograr conectar, aunque no los tenga enfrente, a los clientes. Entonces, aquí es donde entra en juego el Exacto, sí, papel. justamente. Aquí es donde entra en juego el papel del community manager, ¿verdad? De tener un especialista en marketing digital y en redes sociales y que este profesional se encargue de gestionar sus redes y de dialogar con ese público que decide interactuar con su marca, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que como usted es la experta, usted es lo que sabe lo que vende, su community manager sabe vender. Ahora, él tiene que entender todo lo que su profesión vende
para que logre plasmarlo en las redes sociales y en la parte digital. Porque los mercadólogos vendemos. Y cualquiera que nos ve dice, ese puede vender todo lo que le pongan. Pero si no lo conocemos bien, ¿no? Aunque tengamos 1000 títulos y especialidades en el área, si no entendemos de qué se trata el negocio, no lo vamos a poder hacer. ¿Me entiendes? Por eso es lo importante de tener al community manager adecuado, adecuado, ¿verdad? Julia quería aportar algo. Sí, solo con respecto a lo que la compañera mencionaba, yo buscaba la vez pasada la asesoría psicológica porque no sé, con la niña a veces había momentos en que yo sentía que algo no funcionaba normal y yo pasé por psicólogo, mi hijo mayor también, y creo que los psicólogos son una ayuda excelente, súper genial. Entonces, y entré a una página que vi que era de psicología infantil y me llamó mucho la atención porque ellos tienen muy buena interacción con el cliente. Y aparte de eso, ellos brindaban un enlace en donde uno podía ver testimonios de niños en procesos, en terapia y todo. Pero eso ellos no lo tenían como que público en la página, sino que en la página era como más de las instalaciones, los horarios, contenido de valor como de si tú notas estos comportamientos, pues vea una consulta psicológica, pueda que necesites, cosas así. Entonces, pero era interesante que cuando uno ya interactuaba con ellos, que por cierto, muy buena interacción, tienen una respuesta bien rápida, ellos ya le daban a uno un link en donde decía, puedes ver en este link los testimonios. Y bueno, la verdad es que me pareció bien interesante porque no lo tienen tan público, pero si alguien que está interesado tiene acceso a ellos. Entonces, sí, pues le algo le sirve a la compañera el aporte. Sí, la verdad que sí. Y de hecho ellos, como estamos en pandemia, ellos tenían en ese momento una opción de una consulta previa, le llamaban una preconsulta por videollamada. Tenía creo que alrededor 10 minutos, decían ellos, como que gratis, digamos, ¿verdad? Entonces ahí también era, pero por el tema de que estábamos en pandemia y no podemos salir, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención la interacción que ellos tenían, así que pues, si le sirve a la compañera, ahí el dato. Gracias, Julia. Vaya, mire lo que le habían puesto en el chat, no lo había visto. Ahí le están dando sugerencias, experiencia de vida, dice Julia, que le decían historias de éxito, dice Miguel Ángel, muy bien. Ya le voy a buscar el otro. Ahí está. Ah, sí, ya estaba contestando Elizabeth. Ana Georgina, ¿quería agregar algo? Sí. Conforme a lo que dice la compañera de la página de ella, creería yo de que más bien tal vez el que ella tiene que vender experiencia, ¿verdad? Llamándolo así. Pero creo que también se puede guiar o apoyar de videos de YouTube. En videos de YouTube aparecen muchas terapias psicológicas que usted puede tomar y como decir, o estás pasando por depresión, estos son los síntomas, nosotros te ayudamos, nosotros te podemos, no tienes con quién platicar, porque hoy es básicamente eso, te sientes solo, te sientes distraído, o te sientes con ansiedad, cuáles son los síntomas de la ansiedad, cuáles son los síntomas de depresión infantil, etcétera, dependiendo del público que ella se quiere guiar, creería yo de que si ella maneja ese tipo de información, porque ya uno es como que, ay, digamos, la ansiedad da dolor de cabeza, ay, yo ya tengo ansiedad, vea, porque tengo dolor de cabeza, entonces necesito ayuda o tengo tres de los síntomas que aquí mencionan, vea. Entonces creo, y aparte la publicidad que ella, porque la publicidad en Facebook funciona muy, muy bien, a mí me ha funcionado muy bien la publicidad en Facebook. Entonces, pero creo que es más bien también de cómo ella maneja la página, de lo que usted decía también. Que uno se identifica con la persona, pues, o sea, la psicología es alguien de ya de contarle mis cosas íntimas, entonces a mucha gente como que no, todavía es un tema de que, ay, si voy al psicólogo estoy loco, vea, lastimosamente nuestra cultura todavía está en eso, vea, de que si yo voy al psiquiatra, si yo voy al psicólogo es porque estoy loco, entonces creería yo que desde ahí ella puede cambiar como ese chip. De decir, ¿no? La psicología es algo que te va a ayudar en el día a día o qué sé yo, vea.
carga laboral, carga estudiantil, etcétera. Correcto, gracias. Fíjense que en lo que estaban hablando, estaba buscando la presentación esa, que justamente es como algunos de los consejos que yo doy en una de mis clases de otro curso, que es para crear una buena página de ventas. Y sí ocupo la palabra testimonio, le quedé mal, Elizabeth, porque sí ocupo esa palabra, pero me parece muy bueno los aportes que le dio Miguel en el chat y Julia, que también le había dado otras opciones, que podría ser historias de éxito y también puede ser en la otra parte que le habían recomendado por ahí. Julia creo que le dijo lo que experiencias de vida. Miguel, ¿quería agregar algo? Sí, licenciada, rápidamente, mientras escuchaba todo lo que las compañeras y usted nos compartía, me hicieron recordar una película que, si bien es cierto, alejado un poco del tema de las tramas hollywoodenses, aunque ya está cerca la entrega de los Oscar y ya el otro mes, creo que hay un superpoder que todos quisiéramos tener, y es tener la capacidad de poder saber lo que las otras personas están pensando. Y hay una película que un publicista, que es interpretado por Mel Gibson, lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren, y salió la precisamente de dice, hombres. Esa no la he visto, pero se llama Lo que ellos quieren. Esa es más nueva, del 2022. Una, pues ya la vamos a buscar. Una actriz negrita que es muy buena, es la que hace el papel de Mel Gibson. Pero siga. Sí, gracias. Voy a revisarla. Pues ahí se destaca, como usted ya pues ha podido revisar la película, el tema de la parte creativa, donde inclusive como un ejercicio creativo, publicitario, la directora creativa le pide a sus ejecutivos que puedan tener ese contacto, esa experiencia con la marca, con el producto, ¿verdad? En sí, para saber de qué mejor forma piensa, siente el consumidor, el comprador, y poder ofrecer los mejores mensajes, ¿verdad? En temas de campaña para poder publicitar mejor el producto. En cuanto al tema de los servicios que nuestra compañera en la opinión nos antecedió, también me venía a la mente el tema de mientras las compañeras hablaban, quién quita que inclusive pudiera desarrollar cápsulas sobre temas específicos, que siendo ella la profesional del área psicológica, puede presentar a través de las redes sociales, hacer tal vez un abordaje de algunos temas en particular, también en pro de poder generar contenido, ¿verdad? Para que ella pueda dar a conocer los aspectos o hasta cierto punto abordar desde otra perspectiva el tema de los tabúes, como bien acababa de decir Georgina, que pensar, ¿verdad? Que se acerca uno a un psicólogo, uno va a tener algún tipo de desequilibrio. Hay que decir algo que a todos nos ha pasado. Todos venimos de una pandemia, licenciada y compañeros, y es más que notorio que todos los seres humanos que hemos atravesado este tema de pandemia, desde el más pequeño hasta el más adulto mayor, hemos tenido un deterioro cognitivo, porque el confinamiento a todos nos puso a prueba. Hemos pasado encerrados, estamos de alguna manera volviendo a la entre comillas, normalidad o la nueva normalidad. Imagínense, estos son los resabios, estar en esta misma sesión, ¿verdad? A través de las redes y las plataformas tecnológicas, precisamente por eso. Así que bien valdría la pena aprovechar esos recursos para poder hablar de ese tipo de temas, que más bien son ilustrativos, amplían información, generan contenido, y puede ser tal vez también una estrategia que la compañera pudiera de repente utilizar para poder abordar temas, cápsulas, algo rápido, ¿verdad? Que ya podría sintetizar. Como videos cortos. Exacto, sí, solamente. Gracias. Ok, gracias. Bien, fíjense que el tema de las redes sociales, por más que uno lo quiera terminar en una hora, es bien difícil. La verdad es que es bien complicado terminarlo, porque no se puede solo como ir leyendo teoría y dando la presentación, porque hay que poner ejemplos, ¿verdad? Y siempre surgen algunas dudas de cómo podemos usarlas. Sin embargo, yo les voy a... Esta no se las he compartido, esta presentación de las redes sociales. O si se las compartí ayer, no se recuerda. Más.
Quiero ver ahorita quiero ver antes que nos desconectemos, quiero ver en WhatsApp hasta cuál le pasé, porque también tenemos que ver un poco mañana de las estrategias SEO para que las conozcan. Y fíjense que en la presentación que encontré del otro curso que les digo, les puedo compartir la información, tal vez les voy a hacer un documento para que ustedes puedan leer. Fíjense que yo acá, por ejemplo, yo esto lo doy en un curso que se llama Especialista de Telemarketing, y como tocamos el proceso de la venta, en el paso número 3 del proceso de la venta, que habla de realizar presentaciones descriptivas de productos y servicios que ofrecen las empresas, yo a ellos les explico cómo hacerlo de manera presencial, pero también les agrego cómo hacerlo de manera digital. Y justamente acá yo a ellos les pongo en esta clase que lo pueden hacer por medio de una página web bien cuidada, que se vea profesional y transparente, que se puede hacer los perfiles sociales, que son las redes, y así tener también al mismo tiempo información de contactos actualizados, creando una base de No, datos, pero por mayor. crear una buena página de venta y poner a la vista testimonios de clientes. Y eso le ayuda a incrementar las ventas por... Cierto, creo que es de la compañía. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Perdón, Trae les otro decía micrófono que abierto. la presentación que tengo con respecto a estos tips es como de 60 láminas, pero es de otro curso, pero se las voy a partir con lo que puede surgir interesante para ustedes. Y se la voy a compartir para que la puedan leer, porque ahí explica, pues, ¿verdad?, qué es lo que se espera a la hora de, por lo menos, de, por ejemplo, poner testimonios de clientes, ¿verdad? O cuando habla de crear buena página de ventas, pues, qué es lo que se espera implementar en acciones dentro de una página. Y ahí habla, pues, de utilizar de repente buenas imágenes que ilustren bien el servicio, que ilustren bien el producto, poner videos demostrativos cortos. Habla de los testimonios de los clientes también, mostrar iconos con las formas de pago, pero que sean bastante visibles, ¿verdad? Que se asegure que la página esté bien estructurada, que sea coherente. Bueno, y les dice varios tips que les pueden servir a ustedes para sus páginas, ¿verdad? O para sus redes, o para complementar este tema que estamos viendo. Se los voy a arreglar, porque aquí tienen las marcas de la otra empresa con la que trabajo y se las voy a compartir, ¿verdad? Tal vez la pueden ustedes leer en un tiempo libre que tengan, ¿verdad? Y mañana vamos a terminar, ya sería mañana, sí tendríamos que terminar el de las redes sociales y empezar a ver el de las estrategias SEO. Pero acá no logro verificar, no me carga el grupo de marketing, ahí está. Quiero ver cuál fue la última presentación que les mandé. Creo que se las mandé ayer, porque sí me gustaría adelantarles la del SEO para que la puedan leer. Sí, porque ayer les mandé el uso de las redes sociales, el que es la que estamos viendo ahorita. Entonces les voy a mandar las estrategias SEO para que las puedan leer, empezar a darle una leidita si pueden. Y les voy a compartir también la otra, que es la de el email marketing, para que empiecen a leer un poquito de email marketing. Son dos las que les voy a compartir en este momento: estrategia SEO y email marketing. Ahí, si pueden y tienen un chancecito, sí, léanlas por favor, para que no entretenerlos más, porque sí, ya son las 9 y 5. Yo sé que algunos tienen otros compromisos a ir a dormir a sus hijos, otros ir a comer, otros ir a dormir. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Solamente me confirman en el chat, he recibido y ya les estoy mandando las dos presentaciones. Ahí están ya. Si pueden, denle una leidita a lo que falta de las redes sociales, a la estrategia SEO, que sí es la que urge más, y mañana ya las vemos, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias por estar aquí siempre con sus aportes y puntuales. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Bien, ahí está. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Olviden hacer el laboratorio 2. Buenas noches.